Hola a todos, muy buenas tardes. Mi nombre es Nadia Mujifo, los saludo desde Calarcá, Quindío. La idea del día de hoy es pues, que me acompañen y se regalen unos minutos de su tiempo a esta maravillosa charla que es Mi Árbol, Mis Raíces. Mientras tanto, pues podemos como ir aprovechando para las personas que se vayan conectando y me escriban si me escuchan bien, si me ven bien. Además, y lo más importante, es que nos ayuden a ir replicando este video para que podamos tener mayor eco y compartamos como este tiempo con más personas. Nuevamente les recuerdo, mi nombre es Nadia Rengifo, soy terapeuta holística, maestra Reiki, terapeuta en aromaterapia, y pues por aquí estoy para acompañarlos. Mientras tanto, y ustedes me van como escribiendo y contando las preguntas que les hice, si me ven bien y si me escuchan, pueden irme escribiendo para saludarlos y los voy a dejar con unos como mensajitos que vienen a continuación. Nos vemos en un ratico. Bueno, nuevamente, por acá ya los estoy nuevamente acompañando, esperando, como les había dicho hace unos momentos, que más y más personas se nos puedan vincular a esta charla y que nos ayuden a compartirla y difundirla por medio de sus páginas y sus redes por las que nos están siguiendo. También nuevamente aprovecho para darle mis agradecimientos a la Fundación Mi Colmena por permitirnos este espacio y a todas las páginas que están vinculadas en ella. Como les decía hace unos instantes, el tema del cual vamos a hablar hoy se llama Mi Árbol, Mis Raíces. ¿Cuál es la idea? La idea es que le demos como continuación a la charla que habíamos tenido hace más o menos 15 días en donde hablábamos de Mi Árbol Genealógico. En esta charla, como hablábamos hace un tiempo, de todas maneras vamos como a retomar unas las ideas como principales de la charla que habíamos dado anteriormente, por si de pronto se nos vinculan personas nuevas en esta charla. Cuando hablamos de árbol genealógico, ¿de qué hablamos? ¿Cierto? Cuando hablamos de árbol genealógico, hablamos de todas esas cargas que traemos de nuestros antepasados que nos vienen siendo transmitidas de generación en generación. Por eso es tan importante poder estar como pendientes de todas esas situaciones, de los estados de ánimo, poder empezar a investigar con nuestra familia de qué padecían, de qué murieron, sus fechas de nacimiento, los nombres completos, las fechas de muerte. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera todos venimos cargados y el árbol es un árbol muy sabio y lo que hace es transmitir la información, como pasarle la responsabilidad a la nueva generación para ver si esa nueva generación realiza el proceso de despertar y nos ayuda a poder empezar a hacer cambios a nuestro árbol genealógico. Entonces, cuando hablamos del árbol genealógico, hablamos de todos nuestros ancestros, de todos nuestros antepasados, mamá, papá, abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, en fin. Son muchos los que pues están vinculados. Se habla que son más o menos como 31.000, 32.000 ancestros que tenemos nosotros, de los cuales de alguna u otra manera nos vienen marcando, ¿cierto?
Entonces, cuando yo les decía ahora, es importante que conozcamos toda esta información, es porque así nosotros podemos ser conscientes de lo que pasó, ser conscientes de las vivencias que tuvieron. Puede que de alguna u otra manera, a nivel familiar, podamos encontrarnos que estén esos secretos de Estado, ¿cierto? Por aquí aprovecho para saludar, un saludito a Alba Marina, a Daniela Barreto. Muchas gracias por estar acá y por regalarse en este tiempo para ustedes. Entonces, nuevamente continuamos. Entonces, cuando uno empieza como con todo ese proceso investigativo, se va a dar cuenta de todos esos, digámoslo así, secretos de Estado que tiene la familia. Entonces, que por allá la abuela o la bisabuela tuvo un aborto por X o Y situación, eso es importante para nuestro árbol. Que nuestros abuelos murieron en una guerra, eso es importante para nuestro árbol, ¿cierto? Entonces, ¿qué decimos nosotros? Decimos que todas esas situaciones deben de estar debidamente notificadas en nuestro árbol para así nosotros poder decir y conocer cuáles son esas situaciones que de alguna u otra manera tengo que sanar y se tienden a repetir. Pero nosotros los seres humanos, en medio de nuestro desconocimiento, siempre pensamos que lo único que nos transmite a nosotros, se nos transmite de generación en generación, son todas estas situaciones que afectan nuestra salud. Como por ejemplo, entonces que mi familia, mis abuelos murieron o tenían cáncer, o mis abuelos tenían diabetes. Entonces uno, muy formalmente, se carga ese costal y de una vez lo acepta como propio. Y dice, no, es que yo no puedo tal cosa porque yo soy propenso a, no ve que mis abuelos o tal familiar se murió de, entonces uno de una se vincula en ese tema. La idea es que cambiemos ese chip porque es que las cosas y las enfermedades y todas las acciones que se tengan no son porque vengan, me toquen, sino que simplemente porque yo no decido cambiar y modificar la historia. Continuamos con los saludos, hola Diana Marcela Rengifo, Manuel Buenaventura, qué placer tenerte por acá, Juan Carlos Cardona Ospina. Bueno, entonces, continuando con eso, ¿qué es lo que pasa? Nosotros empezamos a montar nuestro árbol genealógico. La idea es que nuestro árbol genealógico parta de nosotros mismos y de nuestra base. Para las personas que se están conectando, les pido por favor que si tienen algún tipo de pregunta con respecto a la charla pasada, si aún recuerdan algo de la información y se les quedó alguna duda, con mucho gusto la aclaramos y que me comenten si me escuchan bien y me ven bien. Eso me parece importante para poder hacer como las modificaciones de una vez aquí en marcha y en el camino. Entonces, continuando con esta información, decimos que partimos de la elaboración de nuestro árbol como nosotros como base. Y es importante uno conocer toda su historia para saber en qué papel le tocó jugar, ¿cierto? Pero más importante que uno no dice, listo, no, yo lo hago como por conocer ahí y más que como entrar en el chisme, es ponerse la camiseta y decir, voy a empezar a hacer modificaciones, tanto por mí como por todas las generaciones que vienen. ¿Por qué? Porque como les decía anteriormente, cuando hablamos de las cargas generacionales, si yo no las soluciono, se las transmito a mis hijos y mis hijos tampoco se las transmiten a mis nietos. Entonces, sea ahí la importancia de uno permitirles a ellos que tengan una vida partiendo desde ceros y con sus propios errores y no cargando con errores de nuestros ancestros, ¿cierto? Incluso de nosotros mismos. Retomando un poco de la charla anterior, les comentaba que somos muy dados, sobre todo pues acá en mi país, Colombia, en el que decimos que a nuestros hijos tendemos a repetirlos y ponerles el nombre de nuestro papá, de nuestro abuelo, por X o Y situación, porque queremos decir que lo recordamos o porque es que él era tan buena persona que yo la verdad quiero como tenerlo aquí cerquita y no quiero como darme y hacer consciente que ya esa persona no está en este plano físico. Entonces, tendemos a repetir el nombre. Error grandísimo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros repetimos nombres, lo que estamos haciendo de una u otra manera es obligar a ese nuevo ser que vaya por la dirección del antepasado que nosotros le pusimos ese nombre, ¿cierto? Eso lo explicábamos la vez pasada,
Ya te contesto, Andrés. Eso lo explicábamos la vez pasada y es con respecto a que siempre los obligamos y los llevamos por ese camino porque es un error que nosotros tenemos. Andrés Agudelo nos pregunta: Hola Nadia, ¿qué hacemos si le pusimos el mismo nombre? Bueno, Andrés, mira, si le pusimos el mismo nombre, pues ya no hay, digámoslo así, ya lo condenamos a esa situación. Lo que sí podemos hacer y es responsabilidad de nosotros a partir del momento en el que adquiramos como este conocimiento y esta conciencia de que estamos llevando a esa persona por un camino que es seguir la identidad y las acciones y situaciones de la otra persona, es de una y lo más importante es hacer una sanación energética ancestral. ¿Por qué? Porque en esa sanación entonces vamos a empezar a investigar todo esto que les estoy contando, a investigar cuáles fueron esas situaciones que marcaron, cuáles fueron esas situaciones que de alguna u otra manera yo llevo cargada de manera inconsciente. Entonces, cuando nosotros hacemos eso y empezamos a hacer toda esta sanación energética ancestral para poder modificar esa acción no tan positiva de poner el mismo nombre de un ancestro a nuestro hijo, que se lo pusieron a nuestro sobrino o a nuestro primo, es empezar a hacer esas modificaciones, empezar a ser consciente que ese proceso de sanación se debe hacer y casi que de manera inmediata para poder permitirle a esa persona que haga su vida como mejor le parezca, simplemente cometiendo sus errores. No sé, Andrés, si lo que te acabo de informar dé respuesta a tu pregunta o si algo, pues vuelves y me escribes y la ampliamos un poco. Entonces, como le explicaba yo, Andrés, ahorita, esa es como la derecha de lo que podemos hacer cuando ya se cometió esa situación, ¿cierto? Si no la hemos cometido, pues hombre, aprovechemos que tenemos ese conocimiento y de una vez empecemos a buscar otro tipo de nombre, ¿cierto? Teniendo en cuenta muchas cosas. Hola, Vilma Rocío Mora de Gómez, un placer tenerte por acá. Y es como, ¿cuáles? Primero, que todo viene ligado a todo, ¿cierto? Uno podría decir, no, pero y entonces, después de esto, ¿qué nombre le pongo? ¿Por qué? Porque es que decimos que si le ponemos Antonia y el nombre, su raíz del nombre es Antonio, entonces estamos ligando a esa niña a que tenga acciones de alguna u otra manera masculina, ¿cierto? ¿Por qué? Porque el nombre carga, porque el nombre de alguna u otra manera nos lleva a un actuar y nos tiene como predispuestos ante X o Y situación, ¿cierto? Entonces, por eso es como importante uno empezar a mirar y a pensar, tomarse el tiempo de pensar bien qué nombre es el que le va a poner a sus hijos, qué nombre es con el que uno quiere que ellos de verdad transiten por la vida, teniendo en cuenta cuáles son como las situaciones que yo quiero generar ante él, ¿cierto? Entonces, con base a eso, por eso es que decimos, nosotros somos muy dados, por lo menos aquí en Colombia, en decir, no, a mí me parece muy bonito este o este nombre, ¿cierto? Pero es simplemente por bonito y no nos tomamos el trabajo de empezar a buscar no solo el significado del nombre, sino eso, a qué inclinaciones de alguna u otra manera lo estoy llevando, a qué inclinaciones inconscientes, hacia dónde lo estoy impulsando y hacia qué lo estoy llevando, ¿cierto? Como por ejemplo, no solamente tiene que ver todo el proceso de lo que haya cargado mis antepasados, porque muchas veces mi abuela puede tener X o Y situación que para ella pues fue de alguna u otra manera no tan positiva, pero toca tener en claro que mi bisabuela hizo lo mejor que podía con la información que tenía y así formó a mi abuela, ¿cierto? Entonces mi abuela viene y dice, yo tengo unos hijos y yo no quiero que mis hijos pasen por lo mismo que yo pasé, entonces voy a hacer X o Y situación, ¿cierto? Entonces toca uno entrar como en ese proceso y es de no entrar a juzgar porque de alguna u otra manera tenemos que tener claro que nuestros padres, nuestros abuelos hicieron lo que podían con la información que tenían, pero que igual esa información que tenían viene relacionada con muchas situaciones inconscientes con las que vienen cargados, ¿cierto? Entonces, en conclusión, nosotros estamos de alguna u otra manera influenciados de manera directa por todo lo que nuestro inconsciente empieza a realizar
a nivel de nosotros, ¿cierto? Y es lo que nos lleva y nos impulsa. Que para nosotros el inconsciente es simplemente decir el destino, o no, es que pasó, eso pasó porque así tenía que ser, o es que yo qué hago si así me criaron a mí. Entonces son muchas cosas que de alguna u otra manera nosotros intentamos buscar la excusa y buscar la salida para no empezar a hacernos conscientes que existe de alguna u otra manera una situación que no está bajo el control y el dominio propio mientras nosotros no decidamos que lo esté. ¿Hay alguna otra pregunta que tengan? Aprovechemos como para irla contestando con respecto a la información. Viene siendo claro hasta el momento. Hasta el momento lo que venimos haciendo es como retomando la información que ya se ha dado hace como 15 días, ¿cierto? Entonces, basados en esto, ¿qué podemos decir? Nosotros, por nuestro árbol, tenemos dobles. No solamente dobles que sean impuestos, como lo es el nombre de un familiar que ya no está, sino que también somos doble por facciones que uno dice, uy, es que yo veo a fulanito y me parece estar viendo a la tía X. O es que mira que esta persona tiene los mismos ademanes que el papá y se comporta igual que el papá. Entonces hay muchas cosas de las que nosotros venimos siendo dobles, ¿cierto? No solamente por nombre, como les decía, sino también por todas las otras actitudes que nosotros vamos tomando frente a la manera como actuamos. Otra cosa importantísima cuando hablamos de nuestro árbol es que entra en juego nuestra relación con los padres. Padre y madre. ¿Por qué? Porque el padre me ayuda a mí en cuanto a, si ya estamos hablando desde una mujer, a poder, si tengo el amor y el cariño de mi padre, si él estuvo presente durante todo mi proceso de crianza, más que todo en los primeros 3-4 años de vida, puedo decir que esa niña tiene unas bases de que es sentir amor por parte de un hombre, ¿cierto? Si el papá no estuvo, pues es una persona, una niña, que cuando sea adulta no va a saber qué es eso y se va a juntar con la primera persona, así sea alguien medianamente agresivo o alguien que no le dé lo que necesita, que no le brinde amor, para ya cualquier situación de que medio le demuestre cariño, eso es amor y ahí se engancha. Entonces por eso es que muchas veces encontramos tantas mujeres actualmente relacionadas con hombres que la maltratan, con hombres que simplemente ellas no son como su prioridad, porque si nos vamos a investigar su vida y su árbol genealógico, vamos a encontrar que muy posiblemente esta persona no contó con el cariño del padre cuando era pequeña, ¿cierto? Si se tiene, entonces nos enseña eso, nos enseña esas bases de respeto, nos enseña esas bases sólidas de qué es el amor de un hombre y además, y lo más importante, es que nos enseña con respecto a todo lo que tiene que ver con riqueza. No solamente riqueza en cuanto a la situación monetaria y económica, sino riqueza en todos los aspectos. Y cuando hablamos de la relación con la madre, si la relación con la madre fue una relación buena, la madre nos enseña cómo poder hacer el manejo con esa riqueza o esa abundancia que ya nos transmitió nuestro padre, ¿cierto? Primero y por un lado. Y por el segundo lado, la mamá nos enseña todo lo que está directamente relacionado con lo que tiene que ver con nuestro niño interior. ¿Por qué? Porque independientemente de que sea mujer o sea hombre, el hijo, ese niño, niño o niña, lo que sí sucede es que la mamá nos enseña todo el proceso de cariño y de crianza, independientemente si es mujer o hombre. Entonces a las mujeres nos enseña cómo ser mamá y a los hombres nos enseña ese cariño que se debe de tener frente a un hijo, porque la mamá es la encargada de hacer posible y que se transmita todo ese cariño. Por eso la mamá tiene que ver directamente con nuestro niño interior, ¿cierto? ¿Hasta ahí vamos claros? ¿Alguna pregunta? Benjamín nos dice, ¿produce enfermedades cargar con las acciones de nuestros ancestros? Claro que sí, sí produce enfermedades. ¿Por qué? Porque es que de alguna u otra manera tenemos que tener muy en claro que las enfermedades no son más que una disarmonía en el ámbito emocional. ¿Qué significa esto? ¿Cierto?
Esto significa que si nosotros nos vamos al diccionario de la biodecodificación, nos indica que X o Y enfermedad, no importa la que sea, tiene su origen en alguna situación emocional que venía de alguna u otra manera marcada desde el inconsciente. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Lo que sucede es que nosotros empezamos a tener X o Y estado de ánimo, que el estado de ánimo sí se pasa y sí viene marcado de generación en generación. Entonces, ese estado de ánimo lo que hace es debilitarme todos mis campos energéticos hasta que llega a mi cuerpo físico y de esa manera se desarrolla y se somatiza una enfermedad como tal en este plan. Pero en el momento en el que uno empieza a ser consciente el por qué esa enfermedad, de dónde surgió, qué situación emocional me está representando esa enfermedad y en qué parte tuvo como su origen, qué pasó en mi árbol genealógico en ese tiempo, inmediatamente empieza un proceso de transformación en cuanto a mi condición de salud. Bueno, continuando con la información de los dobles, queremos como informar, como les venía diciendo ahora, que no es solamente por nombre ni por los rasgos físicos. También hablamos que somos dobles por fecha de nacimiento y de muerte. Entonces, en este paso, quiero como compartir con ustedes una información que realicé, son unas diapositivas muy cortas, pero creo que así queda la opción de poder realizar este proceso. ¿Será que, por favor, desde el área técnica me podrían colaborar compartiendo unas diapositivas? ¿Me podrían ayudar con habilitar la función? Mientras tanto, entonces les voy comentando. ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede es que nosotros debemos ajustar la situación por medio de los meses del año. No me deja habilitar esa opción. Bueno, ok. Entonces voy a mostrárselas, les voy a mostrar la hojita para que podamos como tener claro, ¿cierto? Esas situaciones nos pasa cuando trabajamos con todo este tema tecnológico. Entonces, pues no importa, de alguna u otra manera realizaremos el proceso. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Voy a tomar, a buscar la tabla y con todo gusto se las comparto para que podamos quedar más claros con respecto a la información que les quiero brindar. Cuando les hablaba ahora, y es con respecto a la situación, a los meses del año, que también tenemos dobles por parte de las fechas de nuestro nacimiento. Voy a tratar de que vean y me quede como lo más claro posible. Les voy a compartir aquí un poco la pantalla con la tablita que estamos mostrando. Aquí en esta pantalla lo que nos indica es que debemos de acomodar los meses del año en tres grandes columnas, ¿cierto? Entonces los vamos a acomodar como se les mostré ahí, les voy a explicar. Entonces vamos a poner enero, febrero y marzo, o sea, los tres, debajo de enero, abril, debajo de febrero, mayo, y debajo de marzo, junio. Y así sucesivamente hasta que culminemos con todos los meses del año. Entonces, ¿esto qué indica? En una de las columnas nos quedará enero, abril, junio y octubre. En la segunda columna nos quedará febrero, marzo, agosto y noviembre. Y en la tercera, marzo, junio, septiembre y diciembre. Vamos a poner un ejemplo. Entonces, yo nací el 22 de enero. ¿Eso qué indica? Que estoy ubicada en la primera columna, ¿cierto? Entonces, ya por norma general, soy doble de todos mis familiares que hubiesen nacido en esa misma columna, o sea, los que hubiesen nacido en abril, los que hubiesen nacido en julio, los que hubiesen nacido en octubre, en la misma fecha, o 10 días antes o 10 días después. Me explico, nací el 22 de enero, entonces soy doble del que haya nacido en abril hasta el día 12 de abril. Soy doble del que haya nacido en julio hasta el día 12 de julio. Y en octubre hasta el 12 de octubre.
De igual manera, perdón, acá Antonella nos dice, tengo una pregunta. Hasta hace poco tiempo supe que mi abuelo era otro y conozco poco de esta familia y de sus comportamientos. ¿Cómo sanar lo que desconocemos? Bueno, mira, Antonella, lo importante es que de alguna u otra manera ya te diste cuenta de ese otro abuelo, ¿cierto? ¿Qué es lo que se puede hacer? Si ya sabes, no importa con la información que tengas, pues la idea es poder empezar a mirar si se tiene el año o no se tiene el año de nacimiento, y si no, no te preocupes, que pues si así lo deseas, te puedes comunicar con nosotros y te ayudamos a conocer la información por medio ya de un trabajo diferente basado en péndulo y otro tipo de herramientas con las cuales empezamos a conocer y a identificar esa situación de esa familia que desconoces. ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera, así uno no tuviera esa relación cercana, así pues no sepamos nada de ellos, nos cargan. Incluso si nuestra madre se separó de nuestro papá y tiene actualmente otra pareja, esa pareja debe de figurar en nuestro árbol genealógico. ¿Por qué? Porque es que hay algo que tenemos que tener claro, y es que en la vida nada pasa porque tiene que pasar, porque así tenía que ser. Simplemente es que algo toca aprender de esa persona. Entonces, todo ese tipo de situaciones, abortos, nuevas personas, sobrinos, esposas de los hermanos, toda esa información debe de quedar reflejada en nuestro árbol genealógico. Entonces, como te decía, Antonella, si no tienes esa información, eso se puede averiguar por medio de otro tipo de herramientas en donde empezamos a conocer más a fondo qué situaciones están pasando y qué ha pasado con esa familia de tu abuelo, por parte de tu abuelo, que desconoces y que desconoces sus comportamientos, pero que de igual manera toca realizar un proceso de sanación. Entonces, retomando con la información que veníamos hablando con respecto a los dobles por meses del año, entonces, esa es la idea, que empecemos a ubicarnos en dónde estamos parados y con cuáles de esas personas nos relacionamos. Hay un punto muy importante y es que, por ejemplo, enero está desde el 1 de enero al 31 de enero. Entonces, las personas que hayan nacido los primeros días del mes de enero, los primeros días son más o menos hasta el 5 o 6 de enero, tienen tanto dobles por su mismo bloque, que sería abril, junio y octubre, como dobles por parte del mes de diciembre, ¿cierto? Entonces, ese se devuelve también porque todos los meses tienen 10 días antes y 10 días después. Entonces, así se viene desarrollando esa situación con respecto a conocer cuáles son los dobles por fecha. Como les decía ahora, es importante tener en cuenta la fecha de nacimiento, porque también puede ser doble por fecha de nacimiento, fecha de concepción o fecha de muerte. Cuando hablamos de fecha de concepción, pues es relativamente fácil yo poder identificar el momento en el que me concibieron, porque yo a mi tiempo de concepción, a mi fecha de nacimiento, le sumo 3 meses más del año anterior, o sea, 3 meses más. Entonces, digamos, yo nací en noviembre, entonces son noviembre, diciembre, enero y febrero. Entonces, a mí me concibieron ¿cuándo? En febrero del año pasado. Entonces, eso me corresponde, me ubica en cuanto a mi fecha de concepción y mi fecha de nacimiento, y puedo ser doble por concepción o por nacimiento, ¿cierto? También puedo ser doble por fecha de muerte. Entonces, ya, pues basados en esto, podemos decir que dobles tenemos a montones a nivel familiar, ¿cierto? Pero también es importante conocer que a muchos nos pusieron nombres no solo de nuestra familia, de nuestros antepasados, sino nombre de alguna persona por fuera. Entonces, digámoslo, nombre de un deportista, nombre de un rey, nombre de cualquiera que sea. Entonces, si nosotros vamos y averiguamos con nuestros padres, les decimos, ven, ¿por qué yo me llamo así? Ah, no, por lo menos en mi caso, que yo me llamo Nadia Yamile Rengifer. Si yo me voy y les pregunto a mis papás, ¿por qué Nadia? La respuesta por parte de mi papá es porque a mí me gustaba mucho, creo que era una gimnasta que se llamaba Nadia Comaneci. Entonces mi nombre lo pusieron por esa gimnasta.
de alguna u otra manera, ese nombre mío me vincula de manera directa con esa persona. De alguna u otra manera, tengo algunas situaciones porque así fue y venía como pronosticado en el momento de mi concepción y en el momento de mi desarrollo en el útero de mi madre. ¿Con esto qué quiero decir? Que por eso es tan importante conocer de parte de nuestros papás cuál era ese pensamiento que tenían de parte de nosotros durante el tiempo de concepción, cómo se sentían emocionalmente, cómo se sentían después, cómo fue el proceso del embarazo, por qué me pusieron ese nombre, qué aspiraban ellos con eso. Y les voy a explicar otra cosa con respecto a los nombres. Por aquí Eli Ortiz nos dice, ¿cómo sería en mi caso que nací el 6 de diciembre? Bueno, Eli, entonces lo que nos indica es cómo naciste los primeros días de diciembre, entonces también correspondes a el grupo, al primer grupo que está en el primer bloque, que sería enero, abril, junio y octubre. Por esa parte tienes doble, porque si nos devolvemos, sería devolvernos al mes siguiente, entonces entramos en todo ese proceso de primero, doble por ese grupo que es que es de diciembre, 6 de diciembre, entonces tu doble sería es de noviembre, del mes de noviembre, porque corresponde a los primeros días de ese mes, ¿cierto? Entonces, ahí empezamos a decir que por lo menos en el caso de Eli, que corresponde al bloque 3, también corresponde a dobles por el bloque 2, a partir del mes de noviembre. En un momentico te explico bien esa información, porque es que eso se llama línea de vida o línea maestra. Déjame ya te amplío más un poquito esa información. Pero la idea es que entonces estás directamente relacionada con la segunda columna. Entonces empieza a mirar por tu segunda columna con cuáles de tus antepasados te conectas y a mirar cuáles son esos rasgos o características que tienes de esa persona, ¿cierto? Eso por esa parte. También podemos hablar que con respecto a los nombres que les decía yo ahora, que es muy importante tener en cuenta el por qué nos llamaron de un nombre y no de otro, y que los nombres de alguna u otra manera cargan. Voy a poner algún ejemplo. Pues como en mi caso, que lo pusieron por parte de esta gimnasta, ¿cierto? Pero también existen nombres como Máximo, Maximiliano. Ese nombre, de alguna u otra manera, en el inconsciente, ¿qué genera? Lo que genera es que esa persona está como programada para pensar en grande, porque no tiene límite, porque su límite es máximo, ¿cierto? Y a eso lleva su nombre. Cuando hablamos de alguien que le pongan el nombre de Salvador, de Jesús María, esto tiene que ver mucho con una situación de ayuda, de protección, de alguien que tiene clara como una acción, y es que estar siempre dispuesto para otras personas, ¿cierto? Cuando le ponemos a alguien el nombre de, por decir algo, Enrique, pues también es el principio de la frase enriquecimiento. Entonces son personas que también vienen dadas para que no piensen en una situación diferente a lo económico, ¿cierto? Entonces así tocas como empezar a ir conociendo, y por eso les decía, es necesario que todos empecemos a investigar por nuestro nombre, no solamente el significado normal del nombre, sino es qué trae oculto nuestro nombre y por qué nos pusieron de esa manera y no de otra, ¿cierto? O Jerónimo, que exacto, mira, entonces, ¿qué pasa? Como por ejemplo con Andrés y con Jerónimo. Con Andrés hay una situación ahí muy específica, que es cuando empezamos a hablar de todos esos temas que están más relacionados, es como a todo ese proceso de conquista, ¿cierto? Entonces, ¿a qué es lo que nos lleva? A lo que nos lleva es que Andrés es una persona que es un soñador, que es una persona que siempre está ansiosa de querer más, de conocer más, de ahondar más, y que está dispuesto como a todo ese proceso como de aventura, ¿cierto? Entonces, son ese tipo de situaciones en donde uno tiene que empezar a ser consciente
de verdad la carga que le está de alguna u otra manera poniendo a esa persona, a ese ser, a nuestro hijo, que de alguna u otra manera cuando nacen nosotros solamente queremos lo mejor para ellos, ¿cierto? Y no estoy diciendo que entonces lo pongamos y que sea malo, sino que simplemente lo hacemos desde nuestro desconocimiento. Y por hacerlo desde nuestro desconocimiento, entonces, pues, de alguna u otra manera, no sabemos hacia qué camino los estamos como llevando y como inclinando e inculcando. Entonces, con esto, lo que yo los invito es, primero, a que hagamos consciente todo este tipo de situaciones y empecemos a hacer nuestro árbol genealógico. Les voy también a mostrar acá, con respecto a la manera cómo podemos empezar a desarrollar y hacer nuestro árbol genealógico. Voy nuevamente, como por favor me pueden colaborar informándome si la imagen que mostré hace unos minutos con respecto a las columnas de los meses del año se veía bien y era clara, para sí mismo tratar de compartirles una imagen con respecto a toda la simbología para la elaboración de nuestro árbol genealógico. ¿Por qué? Porque es que es importante tener en cuenta que toda esta elaboración del árbol genealógico tiene una simbología internacional que es entendida por muchas personas, ¿cierto? Y entonces tiene ya unos símbolos característicos. Pero no con eso estamos tratando de decir que no por eso estamos tratando de decir que entonces si no conocemos todos esos símbolos y convenios que ya están de alguna u otra manera programados, entonces no lo vayamos a hacer, ¿no? Simplemente lo podemos hacer es enfocándonos en una manera que para los demás sea clara en el momento de su lectura. Entonces yo tengo como dos imágenes para compartirles que nuevamente pues por, debido a los problemas aquí medianamente técnicos, no se pudo compartir la presentación que se tenía. Entonces, por acá me dicen que sí se veía bien. Ok, lo dejaré otro poquito para que logren como visualizar mejor. Esta es un poco más pequeña. Aquí están las simbologías internacionales de para la elaboración de nuestro árbol genealógico. Si necesitan que nuevamente se las comparta, les comento. De todas maneras, les voy a ir explicando los convenios. Entonces, en cuanto a los convenios, hablamos que cuando vamos a elaborar nuestro árbol genealógico y vamos a representar a un hombre, lo hacemos en forma de triángulo. El triángulo significa hombre, el círculo significa mujer. Por acá me están informando algo. Sí, me parece perfecto. Por acá me dan una super idea y es que pues, las personas que quieran como acceder a esta pequeña presentación, que eran solamente como 4 diapositivas que teníamos, pueden escribir al chat de la Fundación Colmena o a mis redes y por ahí mismo les podemos como compartir esa información, ¿cierto? Entonces continuamos con lo de los convenios. Entonces nos dicen que el hombre es triángulo, mujer es círculo, separación o divorcio es el signo de igual con una diagonal en medio. Aborto son dos, ya no el signo de igual derecho, sino medio inclinado con otra rayita en la mitad. Gemelos es en forma de V, por decirlo de alguna manera, pero volteada, ¿cierto? Si tenemos abortos, a los abortos simplemente los identificamos con un círculo más pequeño y todo sombreado o de negro. Y si ya alguna de las personas que estamos incluyendo en nuestro árbol genealógico murió, debemos de poner fecha de nacimiento. En todos debemos de poner fecha de nacimiento y si murió, fecha de muerte si la conocemos, y al lado una cruz.
con eso ya empezamos a identificar que esa persona no está en este plano y por ende, pues ya es como diferente todo ese tipo de proceso, pero así ya podemos identificar muy bien de qué estamos hablando. Eso en cuanto a el árbol que de alguna u otra manera ya está como conformado y constituido. El otro árbol, pues del que les hablaba, sí es muy sencillo, es simplemente poner y en una hoja grande, porque pues estamos hablando que son muchos nuestros antepasados, y empezar pues a hacer como rectángulos y a escribir abuelo, bisabuelo y toda la información, ¿cierto? Que es mucho más dispendioso, es mucho más extenso, sí, pero pues también es otra manera de que nos puedan como ayudar a comprender esa información. Como les decía, debemos escribir a todo, si podemos entrar a conversar con nuestros padres con respecto a cómo se sentían, cómo estaban mientras nosotros, mientras nuestro proceso de concepción, qué situaciones se desencadenaron durante los meses de gestación, si nuestros abuelos pertenecían a la guerra, si no pertenecían a la guerra, cuáles eran sus profesiones, a qué se dedicaban, todo ese tipo de información, sus estados de ánimo, porque es que además, como les hablaba ahora, es importantísimo, importantísimo conocer cuáles eran los estados de ánimo. Ahora me preguntaban con respecto a las situaciones de enfermedades. Mira, yo en la charla pasada había explicado un poco el tema de lo de la tiroides, y el tema de la tiroides no es más que falta de tiempo, ¿cierto? Pero cuando lo hablamos visto desde un árbol genealógico y nos ponemos como a esculcar por allá, podemos encontrar que de alguna u otra manera esa situación viene relacionada con alguna persona que no pudo tener hijos y entonces simplemente, como lo decimos acá en Colombia, lo dejó el bus, entonces es del que dice y ya se murió, entonces esa carga se la transmiten a otro de los integrantes de la familia y por eso es que empiezan a aparecer las personas con tiroides. Las situaciones de autismo o síndromes de Asperger no son más que un secreto muy grande que hay escondido a nivel familiar y que se transmitió y se transmitió y se transmitió de generación en generación y por eso X o Y persona lo único que hace es ensimismarse y no quiere socializar con absolutamente nadie, ¿cierto? Entonces, esas son las situaciones de las que nosotros tenemos que empezar a hacer como ese proceso de despertar y poder así conocer cuáles son todos esos como proyectos que tenía nuestra familia y que de alguna u otra manera responsabilidad de nosotros conocerlos y solucionarlos. ¿Claros hasta aquí, hasta este momento, alguna otra situación que requeramos como ampliar un poco más la información? Ahora, Eliana me preguntaba lo de diciembre, que es la fecha de nacimiento de ella. Entonces, resulta que nosotros hablamos que somos dobles por línea maestra. Y cuando se habla de línea maestra, es que es un doble de otro miembro del mismo clan o familia, pero con 6 meses de distancia o 9 meses de distancia, ¿cierto? Por eso era que yo les decía que nosotros éramos dobles por pertenecer a la misma columna. En el caso de Eliana, que decía que ella es del 6 de diciembre, entonces es doble de los nacidos en noviembre, finalizando noviembre, porque no es todo noviembre, sino los nacidos parte de nuestra línea maestra. ¿Cómo nosotros identificamos a alguien de la línea maestra? Lo que pasa con esto de la línea maestra es que pues tienen alguna u otra característica que nos hace muy parecidos. Puede ser tanto una característica física como puede ser una característica emocional y donde uno dice, uy, es que esta es igual de retraída o es igual a fulanito. Usted se acuerda de la tía que ya no está, ¿cierto? Así vienen sucediendo las cosas. Pero también es importante tener en cuenta que no solamente existe la línea maestra, sino la línea de vida. Cuando hablamos de una línea de vida, hacemos referencia es a esa de familiar que independientemente de la posición en la que él se encuentre a nivel de nuestro árbol genealógico, lo que nos indica es que empezamos a mirar con cuáles personas de nuestra familia nosotros tenemos
o más afinidad y más favoritismo, ¿cierto? Entonces, ahí de una uno dice, venga, ¿qué es lo que a mí me hace que esta persona sea tan cercana y de alguna u otra manera sea mi favorito en medio de toda mi familia, ¿cierto? Entonces es empezar a mirar qué fue lo que vivió esa persona o quién es esa persona si aún está viva, si ya está muerta, es qué fue lo que vivió, porque esta es lo que nos va a marcar es para dónde vamos y hacia dónde yo debo ir, ¿cierto? O va a decir así, es que esa familiar que ya no está fue PhD en X o Y situación y entonces yo tengo que llegar a donde ella, si es lo que me gusta, ¿cierto? Como también existe que sea, aparte de que es una de mis favoritas, tenga muchas cosas que yo diga, uy, no, pero yo eso jamás lo voy a hacer. Entonces es empezar a preguntarnos de esa persona, de nuestra línea de vida, que es nuestra favorita, que es con la que tenemos más afinidad, decir, listo, ¿por qué es mi favorita? ¿Qué es lo que me gusta y qué es lo que yo quiero alcanzar de esta persona? Como también tenemos el deber de decir, ¿y qué es lo que no me gusta tanto? ¿Qué son esas acciones que no son tan positivas de esta persona? ¿Cierto? Entonces, ahí es donde venía lo que te explicaba ahora Eli. Dice Ingrid Caterit Puertas Ortiz, yo nací el 24 de junio y una de mis tías es del 24 de diciembre. Perfecto, mira, ese es un claro ejemplo de los dobles que tenemos al nivel familiar. Y muy seguramente si Ingrid va y hace, empieza a hacer como comparativos con esa tía, se va a dar cuenta que tienen muchas situaciones que uno dice, sí, yo me parezco en esto, yo me parezco en esto, no me gusta tanto eso. Y son situaciones que uno tiene como muchas afinidades con esa persona. Hasta ahí, vamos todos claros, estamos entendiendo como cuál es el objetivo de esta charla, que no es base, como les decía la vez pasada, es ser conscientes de adquirir como esa responsabilidad a nivel familiar, y es que nosotros los seres humanos estamos más enfocados en pensar siempre en lo material, pero nunca pensamos en todo esto emocional y todo esto energético que de alguna u otra manera carga más a nuestros descendientes que cualquier otra situación. Por eso yo me tomé aquí como este tiempo de mostrarles la manera correcta de elaborar ustedes mismos su árbol genealógico, y es empiécenlo a hacer, hagan una actividad familiar y es siéntense en averiguar, a investigar, eso sí dejando claro, no volvernos como canzones, porque hay situaciones que la familia muy seguramente de golpe en la primera charla no nos quiera contar, pero ya después con el tiempo se van a ir dando las cosas y voy a poder tener conocimiento de muchas otras cosas, ¿cierto? Entonces es poder tener como esa información. Antes en otras culturas se veía mucho que la familia elaboraba cartas o elaboraba cosas en los procesos en los que estaban construyendo la casa y los dejaban escondidos como en las paredes o escondidos así, y decían para cuando venga otra familia o si hace parte de mi mismo clan, de mi misma familia, pero otras generaciones puedan conocer qué era lo que venía pasando y cómo estaba la situación. Eso sería muy chévere, eso sería muy útil. No, digámoslo, pues no lleguemos al tema de esconderlo, pero sí dejémoslo como herencia y expliquemos el por qué lo estamos dejando, no que simplemente nuestra familia luego lo vea y diga, esto es un papel más que mi tío o mi tía o mi mamá o mi papá estaban como deschavetados en ese tiempo y entonces decidieron dejar esto que yo no entiendo ni para qué. Entonces es como dejar claro ese tipo de información que es tan valiosa. Enfocándonos pues como un poquito más, nosotros podemos encontrar mucho que cuando hablamos de la línea maestra, que son de nuestros dobles, la línea maestra no solamente es cuando yo doy y yo digo, ay, si yo me parezco a esta persona, sino que es cuando nosotros podemos estar abiertos al conocer y al percibir que es una situación que va y viene, ¿cierto? En donde tanto esa persona que hace parte de mi línea maestra aprende de mí y evoluciona en base a lo que yo le pueda mostrar, como también yo evoluciono en base a lo que ella me pueda mostrar y aprendo de esas mismas situaciones. Por eso les decía yo ahora, o sea, la idea no es empezar a entrar y a juzgar a nuestra familia, empezar a juzgar a mi mamá y decirle, vea, es que porque usted actuó de X o Y manera, es
que yo tengo tal y tal cosa. No, la idea es que tengamos siempre claro que ellos hicieron lo que mejor pudieron con la información que tenían en el momento y que en base a eso nos queda más sino agradecer el hecho de que podemos estar aquí y que somos llamados para poder hacer como esa modificación en cuanto a la evolución de nosotros, de nuestra familia, para atrás los que ya estamos, como también en la evolución de nuestra familia los que vienen. Ingrid Caterín nos dice, al conocer esto, ¿debo cambiar mis actitudes o cómo debo accionar? ¿En qué me afectaría? Bueno, mira, lo que pasa es que depende si esas actitudes eran positivas o no eran tan positivas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es que de alguna u otra manera, como lo venimos viendo, todas las situaciones marcan y es empezar a mirar y a conocer bien cuáles eran esas cosas tan que a uno de alguna u otra manera lo atraían de esa persona, como también conocer lo que no era tan atractivo, ¿cierto? ¿Por qué? Porque de alguna u otra manera tiendo a repetirlo y tiendo a seguir el mismo círculo. Y no estoy hablando solo a manera emocional, sino también a manera de relacionarse con los demás, a manera afectiva con los demás, a manera de su comportamiento, no solamente con su círculo, sino con ella misma, ¿cierto? Entonces es ahí donde uno tiene que entrar como a hacer una tarea profunda y a conocer y a investigar bien a esos dobles de los que ya sé que comparto muchas cosas, ¿cierto? Y si sé que es mi doble, es empezar a mirar, venga, es que a mí de esta persona esto no me atrae y esto me atrae, pero entonces como estoy inclinado a repetirlo, entonces debo de trabajar para no repetirlo o no repetirlo de esa manera, ¿cierto? Y así no seguir con ese mismo círculo que venimos nosotros cargando de familia en familia. Amelia Ibarra, hola, qué gusto tenerte, te conectas desde California, qué bueno, me parece muy chévere poder como ver que por medio de las redes tenemos como tanto acceso a tantas personas y que no tenemos ningún tipo de barrera, además porque es que me parece que todo este trabajo que se viene desarrollando desde la Fundación Mi Colmena es algo que nos ayuda a nutrirnos emocionalmente y para poder nosotros empezar a ser mejores personas, no solamente para los demás, sino para nosotros mismos, y empezar a entender que no tenemos que estarnos tirando tan duro ni castigarnos tan duro, y que es bien cuando no quiero, como también es bien cuando quiero, y que todos pasamos por X o Y estados de ánimo, y eso lo podemos comprender mucho desde todas estas charlas que se vienen dando y desde todos estos momentos que nos venimos regalando para nosotros mismos. Bueno, en ese orden de ideas, pues yo considero que vamos pues como cerrando la información. Si tienen dudas, bien pueda, aprovechemos estos minutos que nos quedan para empezar a aclararlas. De todas maneras, les recuerdo que vamos a tener pues en como medio de comunicación tanto mis redes sociales, que son en Instagram, @orisha73, en Facebook, Orisha. Mi número telefónico me encuentran por WhatsApp al 315-928-2952 o me pueden dejar pues, por medio de la página de Mi Colmena, que con todo gusto vemos como todas esas inquietudes que tengan. Quedamos pues como con el compromiso de las personas que estén interesadas en poder ver de una manera más clara las imágenes que en medio les compartí. Nos escriben y con todo gusto se las hacemos llegar. De igual manera, pues yo sí quiero que finalicemos como con una reflexión, y esta reflexión es más como a que nos lleve a empezar a hacer conciencia de que nosotros podemos todos los días estar como sentirnos en una constante evolución, sentirnos todos los días que no queremos más o que ya estamos cansados, que por qué me tocó a mí esto, pero es que resulta que a nosotros el universo no nos da lo que nosotros no podamos soportar. Y en ese orden de ideas, pues yo me permito y me tomo el atrevimiento de dejarles una pequeña reflexión y es la siguiente, y es que pensemos en esta frase, y es que hasta que lo inconsciente se haga consciente, el inconsciente seguirá dirigiendo tu vida y tú lo llamarás destino. Esto es una frase de Carl Jung que me parece muy sabia, porque nosotros somos muy dados, como les decía al inicio, de decir, no, es que así me tocaba, es que ese es el destino, es que ¿qué hacemos si así me tocó?
Y no sé, siempre nos estamos queriendo como hacer ver de como de esa manera, como el mártir, como el que para dónde voy, no sé, no tengo claras las situaciones. Entonces, a partir de ahora los invito a que tomemos conciencia de todas ese tipo de situaciones y tengamos claro que hasta que el inconsciente no se haga consciente, nosotros siempre seguiremos con la misma excusa y lo seguiremos siempre llamando destino. Nuevamente, les repito, voy a esperar pues como unos momentos, si no hay preguntas, entonces podemos dar como por finalizada esta charla el día de hoy. Les agradezco mucho su participación, los felicito por estar comprometidos con su proceso evolutivo y su proceso de cambio. Gracias por regalarse en esta hora, que más que hacerla como por estar acá escuchándonos hablar, es empezar a conocer que estamos en un proceso de despertar, es empezar a conocer que las cosas llegan en el momento que deben llegar y que todo sucede por una razón en la vida, que todo no es porque así tenía que ser, simplemente ustedes están aquí porque así debía ser, porque era necesario para todo su proceso. No sé, si no es más, los dejo hasta una próxima charla. Para mí, como siempre, es un placer poder estar con ustedes. Agradezco su participación, agradezco su tiempo y agradezco infinitamente a la Fundación Mi Colmena. Esperaremos, dejaré unos instantes por si pues es necesario. Por aquí hay una pregunta. Carga uno con las ataduras que vienen de nuestros ancestros. Sí, tristemente sí lo hacemos. Así, pero pues más que verlo como de esa manera, de uno decir, uy, no, ¿y ahora yo qué hago con toda esta información? Es empecemos a hacerlo. Empecemos a movernos, empecemos a realizar todo ese proceso de cambio interno. Nuevamente, ahora sí, los dejo. Muchas gracias. Esperemos con la información, esperemos pues que la Fundación Mi Colmena va como una información que les tiene el día de hoy. Los invito a que nos acompañen a la transmisión que hay hoy a las 7 de la noche y los dejo con la información de esa transmisión. Chao, chao. Hola, ¿cómo estás?